Good morning and welcome, church. Buenos días y bienvenidos, hermanos. Here we are, another Sunday together. Aquí estamos otra vez, un nuevo domingo juntos. Well, we here at Footscray and you are in your homes. Nosotros estamos aquí en la iglesia en Footscray y ustedes en sus hogares. This morning we've got a special guest speaker. En esta mañana tenemos un invitado especial. And I believe we will be blessed. What do you think, Chris? I believe so. Y yo creo que vamos a ser bendecidos. ¿Te parece eso bien, Cristina? Yo creo que sí. So prepare your hearts as we worship the Lord together. Preparen sus corazones mientras que juntos alabamos al Señor en esta mañana. Wherever you are, just lift up your voice. Donde usted esté, levante su alabanza al Señor. The Lord bless you. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Te adoramos, Señor. Esta mañana recibe la gloria, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor. Gracias, Señor. Digno es Él. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Sí, Señor, recibe la alabanza esta mañana, Señor. Levantamos nuestras manos al que está sentado en el trono, al que es digno de recibir la gloria. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y da gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno eres, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantemos una vez más. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Sí, Señor. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno eres por siempre, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo,
Santo, Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Yes, Lord. Let all creation, I think, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will exalt you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Let all creation, I think, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Buenos días, hermanos. Vamos a pasar a los anuncios ahora. Quisiéramos informar que todavía, debido a las restricciones, estamos en lockdown, así que el culto del domingo va a ser en línea también, y el estudio bíblico de los martes sigue siendo de la misma forma en línea, y las reuniones del grupo juvenil, por favor, contáctense con a Sarita Fuentes, creo que van a ser también en línea. Pero si tienen alguna duda, los jóvenes, por favor, llamen a Sarita. También en el mes de octubre quisiéramos celebrar algunos bautismos, pero necesitamos los nombres de los hermanos, las personas que quieren ser bautizados. Así que, por favor, si alguno de ustedes que tiene la inquietud y quiere ser bautizado, contáctese con el pastor Rocky, llámele por teléfono y menciónele su deseo de ser parte de los hermanos que van a ser bautizados este octubre, si es que podemos hacerlo y las restricciones son levantadas. El próximo domingo es Día del Padre, así que vamos a tener un culto especial también. Lamentablemente seguimos online, pero con el énfasis en los padres de nuestra congregación. También vamos a celebrar Santa Cena, así que en sus casas preparen los elementos necesarios para que ustedes, junto a su familia, celebren la cena con nosotros. Y para terminar, no se olviden, por favor, de seguir apoyando a la iglesia con sus diezmos y sus ofrendas a través de la cuenta bancaria que está apareciendo ahí en sus pantallas, la cuenta bancaria de la iglesia. Así que, por favor, sigamos siendo fieles en todo aspecto de nuestra congregación, especialmente quisiéramos recalcar un poco en su soporte económico. Así que el Señor les bendiga, disfruten junto a nosotros de este tiempo de adoración, tiempo de culto, y que tengan un lindo domingo. Señor, esta mañana te queremos dar la gloria. Queremos decirte que solo a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, porque ha sido tan bueno para con nosotros. Recibe esta mañana toda la honra, toda la gloria y la alabanza. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestro
Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua un día confesará que Él es el Señor. Gracias, Cristo. Te adoramos en esta mañana y te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria. Toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Solo a ti sea la gloria, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Para mí un gozo poder estar con ustedes nuevamente desde esta mañana de domingo, aunque para ser honesto quisiera decirles que les extrañamos mucho, quisiéramos verles cara a cara, poder estar con ustedes juntos como antes, pero producto de las restricciones lamentablemente no podemos. Espero que me acompañen sí a lo largo de esta pequeña meditación que con mucho cariño he preparado para ustedes y para mí, para que sirva de crecimiento a cada uno de nosotros. Quiero hablar de un señor que se llama Robert Waldow. Él es el hombre más alto de la historia moderna. Nació el 22 de febrero de 1918 en Estados Unidos. Al nacer pesó 3,8 kilos y tenía el tamaño de un recién nacido normal. Pero a partir de los 4 años de edad, Robert comenzó a crecer de una forma un poco más desmesurada. Y con 5 años ya medía 1,69 metros de altura. Y a los 14 años medía 2,24 metros y llegó a medir 2,72 metros. El 4 de julio de 1940, Robert se torció un tobillo, provocándole una infección que acabaría con su vida el 15 de julio de ese año. Medía 2,72 metros y pesaba 200 kilos. Fue enterrado el 19 de julio de ese año a la edad de 22 años. Y el ataúd medía 3 metros y pesaba 500 kilos. Y se necesitaron 12 hombres para poder transportarlo. Increíble, ¿verdad? Pero fíjense que el gigantismo es una enfermedad hormonal que se produce por una excesiva secreción de una hormona de crecimiento. Se caracteriza por un desarrollo desmesurado, en especial de los brazos y de las piernas, y acompañado del correspondiente crecimiento en estatura de todo el cuerpo. Pero si ustedes están conmigo, quiero llevarles a recordar a otro gigante que está más relacionado con nosotros a través de la Biblia. Y en realidad lo que quiero compartir con ustedes esta noche, podríamos decir que tiene como títulos Gigantes en nuestra vida. Y el pasaje bíblico al cual quiero que ustedes abran en sus casas y puedan seguirme está en 1 Samuel 17. Probablemente vamos a caminar a través de todo el capítulo, pero lo vamos a hacer de una forma parafraseada. Es decir, no voy a ir exactamente como dice el texto, sino que vamos a incluir algunos comentarios a través de este proceso. Los filisteos, dice este pasaje, se juntaron sus ejércitos para guerra y se reunieron en Soco, pueblo que pertenece a Judá, acampando, dice, en Efes Damim, entre Soco y Azeca. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en el otro, y en el medio quedaba un valle. De pronto, dice la palabra, que de entre la fila de los filisteos se salió un guerrero como de 3 metros de altura y se llamaba Goliat.
y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza también de bronce que pesaba nada menos que 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que protegían sus piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, dice la escritura, y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su escudero, su ayudante. El nombre Goliat significa algo así como el que vive peregrinando. Goliat era extraordinariamente alto, era un hombre arrogante, un hombre seguro de sus capacidades físicas y de sus músculos y orgulloso de sus victorias en la guerra. David, por otro lado, si retrocedemos una página antes en el capítulo 16, versículo 18 del mismo libro, dice: entonces uno de los asistentes del rey Saúl le dijo al rey: yo he visto que uno de los hijos de Isaí, el de Belén, sabe tocar muy bien, en realidad tocar el arpa. Además, es un guerrero valiente y habla con sensatez. En otras versiones dice que es prudente en sus palabras. Es bien parecido y cuenta con la ayuda del Señor. O también podemos encontrar que dice: y Jehová está con él. Esa es un poco la descripción de David. Goliat se detuvo, y en el versículo 8 dice que se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Porque yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo, y si es capaz de pelear conmigo y me vence, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán esclavos nuestros. En este día, yo, dice, lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo, decía Goliat. Pero fíjese que al oír esto, Saúl y los israelitas, las palabras del filisteo, perdieron el ánimo, dice la palabra, y se llenaron de miedo. Eso mismo vemos en el versículo 24 y en el versículo 32. Simultáneamente con esto ocurría en Belén, en el versículo 12, que había un hombre en Belén llamado Isaí, que en tiempos de Saúl era ya de muy avanzada edad. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David era el menor de ellos. Iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde. Y así estuvo haciéndolo durante 40 días. Un día, Isaí le dijo a David: toma unos 20 litros de trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Mientras tanto, en el versículo 19 encontramos que Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Ela luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó y, dejando las ovejas al cuidado de otra persona, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Isaí. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de las armas, dice la palabra, y provisiones, y corriendo a las filas, se metió entre ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba David con sus hermanos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat, de la ciudad de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como ya lo estaba haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto a los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: ya vieron al hombre que ha salido, ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará su hija como esposa y le liberará a su familia de pagar impuestos. Es decir, iba a tener muchas riquezas, iba a estar exento de impuestos y de taxes. Yo diría que con eso no necesito que me regale la hija.
Con el dinero que tenía, probablemente él podía buscar su propia esposa, pero en este caso el rey quería, parece, deshacerse de la hija y se la quería ofrecer a quien venciera a Goliat. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo, dijo David, pagano, para desafiar así al ejército del Dios viviente? David estaba enojado profundamente y preguntaba: ¿por qué nadie ha peleado contra Goliat? Vienen como los insulta, decía, y se burla de nuestro Dios y de ustedes mismos. El versículo 31 dice: algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl, y éste lo mandó a llamar. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear con él. O sea, el pueblo de Israel, el rey, cada vez que salía, Goliat se desanimaba. Había temor y miedo. En cambio, cuando llega David, dice: nadie debe desanimarse. Yo voy a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven, casi un niño, un adolescente. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. David contestó: yo diría que esta es una carta de presentación de David al rey Saúl, su testimonio. Dijo: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba golpe hasta matarlo, dice David. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor, en el versículo 37 dice David, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y lo que dice David no es una posibilidad, es una afirmación. Él me librará, dice, de las garras de este filisteo. La realidad es que David era un joven que tenía una profunda fe en el Señor de los ejércitos. ¿Cómo había cultivado esa fe David? Escuchando las historias de los antepasados por labios de su padre. Pastoreando las ovejas de su padre, él había enfrentado animales salvajes anteriormente y lo había vencido con la ayuda de Dios. David había desarrollado una fe práctica en Dios basada en sus experiencias. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. David se acerca al campo donde Goliat estaba blasfemando el nombre del Señor, como de costumbre. David está molesto con Goliat, que ofende a Dios, al Dios de sus padres, al Dios de sus antepasados, a su propio Dios. Son demasiados los insultos que ese filisteo está diciendo al Dios a quien él ama, a ese Dios que le ha librado de tantos peligros, a ese Dios que ha sido fiel a él toda su vida. Los soldados están observando con atención. El joven se aproxima con aparente tranquilidad. Si pudiéramos ver su rostro, nos daríamos cuenta que no hay temor en él. Es un rostro tranquilo. No se trata en realidad que David no tenga miedo. Sin duda que sus sentimientos en ese momento son sentimientos complejos, difíciles de explicar. Su corazón, me imagino, que palpita con fuerza porque sabe que su responsabilidad es grande. Es consciente de que está defendiendo el pabellón de Israel, el nombre glorioso de su Dios. Sin embargo, David tiene una profunda convicción de que el Señor está a su lado. Cuando David arremete y corre hacia el gigante, él sabe que no va solo. Es como si estuviera viendo a alguien más grande que corre junto a él. Que ese mismo Dios a quien Goliat insultaba y se burlaba, va con él. Las palabras del capítulo 2 de Hechos dicen: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha
para que yo no sea sacudido. Goliat tenía un escudo a prueba de todo tipo de proyectiles. Pero lo que el gigante no sabía era que David no iba solo. El que iba con él era más grande que Goliat. Dios mismo estaba ahí en el campo de batalla. Y era él quien al final pelearía junto a David. Ese Dios invisible, ese Dios invencible, ese Dios increíble, es el mismo Dios, hermano, que está junto a nosotros en nuestras batallas. El versículo 40 dice: entonces David tomó su bastón o su cayado, escogió 5 piedras del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y con su honda en la mano se enfrentó al filisteo. El filisteo, a su vez, se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su escudero, su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era un joven, de piel sonrosada, bien parecido, no lo tomó en serio. Acuérdense que él dijo anteriormente: denme un hombre para que pelee conmigo. Y en realidad lo que él estaba viendo enfrente de él era casi un niño, era un muchacho, un joven. Sino que se molestó y le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Porque vio a David con su cayado. Y enseguida maldijo a David en el nombre de su Dios. Y dijo en el versículo 44: ven aquí que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras del campo. Ven aquí, dice, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras del campo. Un fuerte grito se escucha en el campo del filisteo. Otra vez se escuchan gritos que dicen: ¡viva Goliat! ¡Que pelee Goliat! ¡Que lo mate! Luego se escucha la voz del joven David. No trae coraza, no trae casco, no tiene escudero, y no tiene ni espada ni jabalina. Todo lo que lleva es su honda y su cayado y una fe inamovible en la fidelidad de Dios. La voz de David suena clara y fuerte. Sus palabras no denotan ni miedo ni temor. Versículo 45 dice: David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. David hace una breve pausa y continúa. Ahora dice en el versículo 46, y aquí digo yo que David profetiza a Goliat: ahora el Señor, no mi persona, yo no soy el protagonista aquí, yo soy solo un instrumento en la mano de Dios, piensa David, dice, ahora el Señor te entregará en mis manos, yo mismo te mataré y te cortaré la cabeza y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves de los cielos y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que aquí reunidos sabrán, todos aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Así David responde a los desafíos de Goliat. En el nombre del Señor responde David. Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y también Romanos 8:31 dice: si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándolo con la honda contra el filisteo, lo hirió de muerte. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con una honda y una piedra. David hirió de muerte a ese hombre. Y como David no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y, apoderándose de la espada, la desenvainó y con ella lo remató. Y después de esto le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero,
Salieron huyendo entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlo hasta la entrada de Gat y a las puertas de Ecrón. Por todo el camino se veían cadáveres de soldados filisteos muertos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo, de Goliat, y se la llevó como trofeo a Jerusalén. Pero las armas, dice, las puso en su tienda de campaña. Nosotros también tenemos la protección del Señor. La Biblia dice, el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los libra. Eso lo podemos encontrar en Salmo 34:7. La intimidación de Goliat de dar el cuerpo de David para comida de los cuervos y las fieras del campo es una amenaza brutal hacia David. El propósito era atemorizar a David. Goliat venía con espadas, con lanzas y otras cosas. David vino guiado por un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de su Dios. Para David la batalla era algo más que una pelea física. Era algo que llegaba al ámbito espiritual. Se aplican aquí las palabras que dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Indudablemente ninguno de nosotros va a tener que pelear contra un gigante filisteo en estos tiempos. Pero todos nosotros sí vamos a tener que luchar contra gigantes en nuestra vida. David corrió hacia el gigante, hizo con resolución lo que debía hacer. Muchas veces nosotros, por el contrario, huimos sin enfrentar a nuestros propios gigantes. David no le dio al gigante ninguna oportunidad de levantarse nuevamente. El acto de decapitarlo era la única manera de estar seguro de que este enemigo estaba aniquilado para siempre. Todo enemigo de nuestra vida debe ser derrotado de esa forma, muerto, destruido completamente. Nuestros enemigos espirituales tienen que ser enfrentados cara a cara y no deben ser tolerados que cohabiten con nosotros ni ser mimados por nosotros. Queridos hermanos, ahora una pregunta personal. ¿Cuáles son nuestros gigantes secretos que están intimidándonos, llenándonos de temor e incertidumbre, impidiendo que vivamos libres y triunfantes en Jesús? ¿Cuáles son nuestros enemigos espirituales personales que nos quieren destruir? ¿Cuáles se podría identificar como algunos de los gigantes que quieren tomar el control de nuestra vida? Pensemos en 5 Goliaths nuestros con los cuales estamos luchando en estos momentos y tomemos la decisión de destruirlos una vez por todas. Ya 5, como las 5 piedrillas que tomó David. ¿Qué Goliaths están afectando nuestra vida? Puede ser el Goliat del alcohol, de las drogas, de la pornografía, el Goliat de los pecados sexuales, el Goliat de los vicios o los malos hábitos, el Goliat de nuestra arrogancia, de sentirnos justos, de sentirnos dignos, de ser mejores, creer que ser mejores que otros. El Goliat de un carácter duro, un carácter hostil, amargo, de una conducta abusiva. No me refiero a la personalidad, sino que me refiero al carácter. El Goliat, por ejemplo, de una familia disfuncional. El Goliat de nuestras preferencias, de nuestros gustos o nuestras prioridades que hay que ordenar. El Goliat de nuestra autoestima, de nuestras inseguridades, de nuestras debilidades, de nuestros temores, de nuestros miedos. El Goliat del desaliento, el Goliat de la depresión. ¿Cuáles de ellos están destruyendo nuestra relación con Dios? ¿Qué está tomando el control en tu vida que impide que tu relación con Dios se fortalezca, se haga fuerte, que haya abundancia en tu vida? Porque si esto es lo que significa la vida en Cristo, el vivir derrotado constantemente, con amargura, con soledad, con vacío interior, confundidos acerca de lo que es correcto,
cosas comunes que nos afectan a tantos y caminamos con un tremendo cargo de conciencia, porque interiormente sabemos que lo que hacemos no está correcto. Si esta es la vida que encontramos en Cristo, honestamente, no vale la pena vivirla. El Dios nuestro es un Dios personal que se preocupa de lo que nos pasa diariamente, que está pendiente de nuestras necesidades más íntimas. Lo que encontramos dentro de este libro son promesas. En este libro, lo que hay dentro de este libro son promesas de vida abundante, de vida con propósito, de vida con esperanza en el futuro, de paz en medio de las tormentas de la vida, de gozo en medio de las desgracias y las tribulaciones. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿O es que las promesas de Dios no son verdaderas? ¿Son un panadol psicológico para personas débiles? ¿O realmente es algo en nosotros que no funciona bien? Como dice la canción de un amigo, hay algo adentro de nosotros que no está bien y necesita ser sanado. Los gigantes no nacen gigantes, nacen pequeños, como cualquier otro niño. Sin embargo, les permitimos que se desarrollen lenta y calladamente en nuestras vidas a través de nuestras debilidades, de nuestras inseguridades, de nuestra falta de convicciones, con nuestra precaria comunión personal con nuestro Dios. Todo Goliat en tu vida y en la mía debe morir. Debes cortar de raíz su influencia en tu vida. Debes cortarle la cabeza. No le dejes vivo, que poco a poco se recuperará y volverá a tomar control de tu vida. Para ello hay que reconocerlo como una amenaza en tu vida. Tienes que enfrentarlo cara a cara, sin rodeos ni justificaciones. Y debes confiar en que somos más que vencedores con Jesús a nuestro lado. Para finalizar, quiero recordarles en Romanos 8, 31 y 39, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, dice la palabra, separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa debe ser nuestra confianza. Esa debe ser nuestra seguridad. Ese debe ser nuestro triunfo en Cristo Jesús frente a los gigantes que atentan con nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Queremos verles, pero queremos también que disfruten junto a nosotros la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios y Padre, bendito Señor, te agradecemos porque en medio de nuestras debilidades, tú sales, Señor, a nuestro encuentro. Tú dices: no, yo voy a luchar por ustedes, solo confíen en mí. Díganme, dice el Señor, cuáles son las áreas de tu vida que quieres mejorar. Yo voy a pelear por ustedes. Yo voy a dar mi vida por ustedes. Y así lo has hecho tú, Señor. Ayúdanos a tener confianza en ti. Ayúdanos a ser honestos. Ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos. Decir: Señor, estas son mis debilidades. Estas son mis flaquezas. Estas son mis necesidades. Vengo a ti, Señor, y las pongo ante la cruz para que tú, Señor, me hagas fuerte en medio de mis debilidades, a través del poder tuyo. Señor y Dios, bendice a los hermanos que están en casa. Bendíceles, Señor, y cuídales. Anímales en medio de este tiempo de privarnos de vernos, en que es difícil fortalecer nuestra fe a través de la pantalla. Señor, cuídanos con tu presencia, con tu poder en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Gracias, hermano. Gusto de verles.